Buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo video de mod de Minecraft. Y hoy estoy con un mod que siempre me ha gustado mucho y que ha ido evolucionando un montón. Y yo no me había dado cuenta porque yo lo vi hace mucho tiempo cuando solo tenía dos criaturas. Y es el Mutant Creatures, que es un mod que te mete, pues, digamos que enemigos mutados, super bestias y muy, muy chulos. Y además también ha metido esta vez un Snow Golem mutante que te ayuda, lo cual me ha parecido súper chulo. Y voy a enseñar un poquito cómo funciona el tema. Estas criaturas mutantes pueden aparecer de forma aleatoria, pero es muy muy raro que aparezcan, gracias a Dios, porque son muy duras. Y también lo que podemos hacer es forzar que aparezcan usando este producto aquí, ¿no? La sustancia X, digamos, el Chemical X, que sería el producto químico X, vamos, la sustancia X como las supernenas. Y esto lo que hace es que yo, por ejemplo, bueno, los caballos no funcionan con ellos, pero bueno, vamos a probarlo. Lo que hace es cuando tiras esta poción, que por cierto se craftea así, obsidiana y un frasco de agua, es que tiene un 50% de mutar o de morirse. Yo hago esto, ¿veis? Y se vaya por el primer bicho que ve, ese por ejemplo. Y en este caso lo va a mutar porque los caballos no tienen mutación, digamos, ¿no? O sea, explotan ahí sin más, la gallina va a pasar igual. Bueno, la gallina, el pato este, lo que sea, tío. Es que es una gallina, me cago en la leche. Siempre decimos patos y demás, pero son gallinas, joder. O pollo, llámalo como quieras. Se mueren, ¿veis? Pero por ejemplo, si yo saco un Snow Golem, tengo un 50% de posibilidades de que se transforme en un Snow Golem mutante. Vamos a tirarlo ahí, a ver qué pasa. Chan chan, chan chan, chan chan, morirá. Morirá o se transformará, morirá o se transformará. Se va a transformar. Mira qué guapada, chaval. Este golem de por sí va a ir a su rollo, pero si le doy clic derecho se vendrá conmigo, ¿vale? O sea, no viene siguiéndome todo el rato, pero siempre va alrededor de donde tú estás, ¿vale? Evidentemente si te alejas mucho, pues sí que te sigue, ¿no? Pero si te quedas quieto, va a moverse alrededor de tu zona. Voy a dejarlo aquí que vea su rollo. Y bueno, ¿qué más tenemos mutantes? Pues vais a flipar porque hay muchas cosas mutantes y además muchas molan que te cagas. Lo primero voy a enseñar posiblemente lo que serían las armas que nos van a soltar estos bichos. Que son, por ejemplo, esta de aquí del Creeper. Esta de aquí que la suelta el zombie mutante. Y esta de aquí que la suelta el Ender mutante. Esta del Ender la voy a dejar para combatir con los bichos que nos salga. Y las otras sí que os las voy a enseñar. El martillo, pues, como veis, hace ahí como una onda expansiva y super bestia. ¿Veis? Vamos a probarlo, por ejemplo, con un caballo, ¿no? Espero no darle al golem. A ver, así. Así, ¡uah! ¿Veis? Te sirve para pegar con el martillo un poco así como de lejos, ¿vale? La del Creeper, pues bueno, tiene una carga, digamos. O sea, si le das una vez, explota, no hace daño. Aunque esté en creativo, si estáis también en survival, no hace daño. Tú haces así, plaz, ¿vale? Y te cargas, pues toda una zona. Y veis que sigue brillando. Eso es porque estoy en creativo. Pero si no estuviese en creativo, este arma se gastaría, se pondría sin brillo. Y entonces no haría boquete, simplemente explotaría, haría, pues, 2 de daño, que es lo que tiene, ¿no? Que es muy poquito. Vale, esta es la que vamos a usar para combatir. Y también me hace falta para combatir un mechero. Y ahora vais a saber por qué lo digo lo del mechero. A ver, vamos a sacarlo de aquí, que acabo antes. Mechero. Ahí estamos. Y aquí vamos a ir a sacar, pues, lo que son los spawns de los enemigos. Voy a empezar, por ejemplo, por el zombie, ¿vale? Vamos a empezar por el zombie, que además es muy chulo. Voy a llevármelo lejos para que no ataque el Eselo. Bueno, sí, luego veremos cómo ataca. Esto es el zombie mutante. Que para los que hayáis jugado a Left 4 Dead, seguro que os recuerda al Charger, creo que se llamaba, ¿no? Algo así, que es un bicho ahí súper grande. Y bueno, pues pegándonos con él, vamos a poner un momentito fuera de creativo. Ven aquí. Vais a ver los movimientos que tiene. Uno de los movimientos que tiene es este, que te tira para arriba y luego salta y te pega, que hace mogollón de daño. Y está súper chulo, ¿veis? Está guapísimo. Y luego lo que tiene también es, pues, un ataque que te tira para atrás, que es ese, aunque no me ha pillado porque estaba muy lejos. Eso de ahí no sé por qué ha salido. Ah, vale, invoca zombie, cierto, no me acordabas. Vale, luego tiene también un golpe en el suelo, que el golpe en el suelo lo que hace, bueno, si lo quiere hacer, porque está todo el rato tirándome para arriba. El golpe en el suelo lo que hace es, pues como el martillo, ¿vale? Ese, ¿veis? Hace como el martillo. Pero ¿qué es lo que hace, lo que os he enseñado, lo que estoy diciendo, el Ender Soul este Hand? Pues me permite esto, coger bloques y lanzarlo y pegar con ellos, ¿vale? Esto es una chulada, o sea, este arma a mí me encanta. Para mí es prácticamente la arma favorita que puedo tener en Minecraft. Es coger cualquier bloque y lanzarlo, o sea, eso es un pepinazo. Vale, no viene por mí, chicos, porque estoy ahora sin el creativo. O sea, me he alejado y como estoy en creativo, pues no se viene a por mí, ¿no? Pero bueno, vamos a matarlo y así os enseño por qué he cogido el mechero. Voy a coger una cosa con la que mateo más rápido, porque el arma este tiene 6 de daño, pero claro, entre que coges el bloque y demás tardas mucho. Y he cogido el mechero por lo siguiente. Es que hay algunos enemigos que hay que quemarlos. Por ejemplo, este bichardo tan duro, como estáis viendo. Cuando se cae al suelo, si no lo quemas, lo que vais a ver es que al ratito
se va a levantar, ¿ves? Hace ahí... ¡Voy a por ti, hijo de perra! Vale, yo le vuelvo a dar. Vale, me tira para allá, muy bien. Le volvemos a dar hasta que caiga. Se caiga, y lo que tenemos que hacer es quemarle. Entonces cuando le quemamos va a ser el amago de levantarse ahí, pero no. Y nos suelta el martillaco que os he enseñado antes, ¿vale? Lo suelta, creo que tiene un 90% o algo así de suelto. O sea, no lo suelta siempre, pero tiene muy, muy, muy alta posibilidad de que lo haga, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Vamos a dejarnos aquí también esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, el Creeper, que es una pasada también, ¿vale? Tenemos ahí el Creeper Mutante, que es un pasote también, chicos. Vamos a ir con el Creeper Mutante, que lo que hace es pegarte cabezazos, ¿vale? A ver si se enfade, nos hace el saltito molón. Vale, vamos a tirar unos cuantos bloques de ahí. ¡Toma! 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 ¡Ey, no! Al suelo no. ¡Ahí! De hecho, si os fijáis, esto vale para construir, porque puedes hacer así y ponerlo uno encima del otro, aunque no va a acertar muy bien, pero bueno. Esto lo que hace de vez en cuando es pegar unos saltos súper locos, a ver si los hace. Pasa que para el salto creo que está un poquito más lejos. A ver, así. Vale, se le ha pasado el agro. A ver, venga por mí. Ahí estamos, ahí estamos. Venga, hazme el saltito. Uy, bueno, nosotros le vamos pegando y así pues veis lo que pasa cuando lo matan, ¿no? Yo voy a seguir disparándole con esto, ahí ya saco. Vale, eso lo hace... ¿Veis? Te acerca. O sea, eso lo hace cuando va a morir. Lo que hace es, se pone así como blanco y te va como acercando con gravedad hacia él. Y te pilla con una explosión súper loca. Esto lo que deja ahí es eso de que estáis viendo, que es un huevo que luego os lo voy a enseñar. Es una especie de huevo que tienes que llevarlo contigo, lo llevas en la cabeza. Y después de un tiempo crece y te sale una especie de mascota creeper, que luego lo enseñaré. Pero primero quiero enseñaros el ataque de salto ese que me encanta. Mira, fijaos, pega un salto, ¡bluff! Y revienta, pero no se muere. Solo se muere cuando sale la cosa esa blanca que os he enseñado antes, ¿vale? Vale, a ver si viene conmigo. Ahí está saliendo. ¡Sal de ahí, bitch! ¡Sal de ahí, bitch! ¡Pega por mí! ¡Ven aquí, ven aquí! Otra vez ha pegado salto. Vamos a cargárnoslo del todo. ¿Veis? Me atrae, o sea, yo me quedo quieto y fijaos, me atrae hacia él para reventarte ahí a lo loco. Vale, deja ahí el huevito. Y lo del huevo lo enseñaré al final, ¿vale? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos más, es que hay un montón. Hemos enseñado al zombie. Este sería el minion, bueno, lo he enseñado ahora por si acaso luego se me olvida. Y el minion sería esto, es un creeper minion, esto pequeñín. Y luego lo que necesitaríamos también es el creeper stat, que se craftea de la siguiente forma: roca, roca, roca y uno de pólvora. Y el stat lo que nos permite es ver por las estadísticas de nuestro minion, ¿no? Tiene un radio de explosión de 1, explosión de una vez. Puedes poner que destruya bloques al explotar. Le puedes poner que se vea su nombre o no. Y de momento se llama creeper minion, pero yo le voy a llamar explosín. Venga, vaya, explosín. Explosín. ¿Vale? Entonces yo le doy a Don y me ponéis explosín. Y si él se viene conmigo, es una mascota como cualquier otra, ¿vale? Si le dais, va con vosotros. Y si le dais otra vez, pues se tumba, ¿veis? Se queda ahí parado como si fuera un perrete de Minecraft. Pues igual, pero lo que hace es explotar y diría que no muere, ¿vale? No, no lo he comprobado, pero bueno, eso os lo dejo a vosotros para que lo comprobéis vosotros. ¿Qué más tenemos? ¡Uah! ¿Qué más tenemos? Es que aquí hay dos o tres más que son una pasada, además. El Enderman lo voy a dejar para el final porque el Enderman me parece una auténtica pasada. Para este, para el esqueleto, vamos a usar la ayuda de nuestro amigo el Golem, que debería de ayudarnos, porque hay veces que ayuda y hay veces que no. O sea, es según le da un poco ahí la gana. Y en este caso nos va a ayudar. Así vemos cómo ataca. Lo que hace, como veis, es te mete con los huesos de las costillas, salta y tira un montón de flechas. Tira flechas que creo que te meten veneno, te mete hostias con el arco. Pero lo que hace con las costillas, eso lo que hace es tirarte lejos. Normalmente te tira hacia detrás suya. Pero lo que mola es el ataque ese que salta y tira un mogollón de flechas. A ver si lo vuelvo a hacer porque es una auténtica pasada. El golem de nieve aguanta mogollón, pero mogollón, y hace mazo de daño. O sea, yo os lo aconsejo que si hacéis un golem de nieve, uséis la sustancia de aquí, porque de ayuda bastante, vaya. Vale, se la ha cargado, vamos a acabar nosotros con él. Estoy aquí, señor. Vamos, toma, 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 toma. Venga, hazme el ataque costillas, ataque costillas. Bueno, no, me lo he cargado. ¿Qué pasa cuando te cargas un esqueleto? El esqueleto te suelta mogollón de costillas, huesos, sombreras. La cabeza tiene que estar por ahí en algún lado también. Vale, a ver si encontramos la cabezota. Vale, no la veo por ningún lado. Creo que es esto, ¿puede ser? No estoy seguro. Bueno, la cosa es que cuando te suelta todo esto, con todos los huesos y demás, puedes craftearte. Voy a quitarme todo esto de aquí. Piu, 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 piu. Puedes craftearte esto de aquí, ¿vale? Que sería, pues, la armadura de esqueleto, que tiene dos ventajas. Una es que saltas más alto, o más largo, mejor dicho. Y otra es que, como veis, que se ha puesto la vista cuando me pongo las... lo que sería la parte de abajo, la vista como que se tuerce, ¿no? Se pone así como más alargada. Y es porque corremos mucho más, fijaos. Y ya si le das al botón de correr... bueno, ahora mismo estaba corriendo, pero si le das al botón de correr, va, vamos, va súper loco.
y saltas un poquito más con las botas. Es lo único que tiene, ¿vale, chicos? Vale, y nos queda el que para mí es de lejos el mejor. Me voy a dejar esta armadura puesta porque me mola. El que para mí es el mejor, que es el Ender. O sea, el Ender, ya no solo por el diseño, porque el diseño es una pasada, sino por el ataque que tiene, ¿no? La forma de atacar que tiene. Fijaos el diseño del Ender. Como veis, es un Ender muy grande, muy muy grande, así como encorvado, con unas manos, que normalmente el Ender tiene un palo. Pero lo que mola es que cuando les miras, le sale otro par de manos más. Y el primer ataque que nos hace es cegarnos. ¿Y qué pasa cuando nos ciega? Que empieza a sacar como réplicas suyas. Fijaos, ahí está él, pero nos va a ir sacando réplicas. Me voy a poner creativo porque me va a matar. Y la forma de... Bueno, aquí ya se acabó, ¿veis? Sacar réplicas que nos atacan, por supuesto. Y que nos nos quitan del objetivo real, ¿no? Que realmente es él. Tenemos que encontrar cuál es la réplica buena, que generalmente siempre es la última. Yo creo que está hecho así apuesta. ¿Qué podemos hacer para salirnos de aquí? Quemarle. Si hacemos así, se quema. Generalmente nos va a quitar la ceguera. No hace siempre, pero mira, ahí ha hecho, ¿ves? Se ha quemado. Y nos ha quitado la ceguera, porque antes lo que estaríamos dando seguramente es a las réplicas. Fijaos cómo va cogiendo bloques con las manos hasta que coge cuatro. Nos la va lanzando igual que la mano que os he enseñado antes. Ven aquí, ven aquí. Oh, se está quemando y no me ha quitado ceguera, qué bitch. O la cosa es que tenemos que aguantar un rato con la ceguera. Y mola mucho, sobre todo cuando estás con ceguera, que te saque réplicas porque vas como todo perdido. Es como, ¿dónde está? ¿Cuál es? Y mola muchísimo, la verdad. Este es de lejos el enemigo que más me mola y que más miedo me da de Minecraft. O sea, si a mí me sale uno de este una partida, yo me cago entero. O sea, es muy duro, como es muy, muy duro. Es muy difícil sobrevivir si no llevas, por ejemplo, pociones de recuperación instantánea o... O si no llevas, me saldrá manzanas doradas, cosas así. Este enemigo es una jodienda de la hostia. O sea, porque es mazo de complicado de matarle y hace mogollón de daño, Fijaos lo duro que está, además, que le estoy dando aquí, venga, 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 y nada, Y cuando muere hace una animación súper chula, que a ver si consigo matar. Ahí viene. Cuando muere hace una animación súper chula y... Que como veis, te manda así un poco como a tomar por saco. Durante un rato, pero ya está, ¿no? Se calma un poquito ahí y fuera. Y generalmente no suele soltar la mano. De hecho, la mano es bastante raro que lo suelte. Como veis, la mano no se puede craftear de ninguna manera. Vale, yo le doy aquí la R y no hace nada. Así que... es un poco suerte. Pero es que la mano, claro, es un arma tan buena. Hace 6 de daño y puedes coger cualquier bloque, lanzárselo a cualquier enemigo o lo que sea. O sea, es una pasada. Y además os vale, como os digo, incluso para construir. Te puedes poner a construir así en plan... tirando bloques como un loco. Vale cualquier bloque, ¿vale? No tiene por qué ser solo bloques de... O sea, yo puedo hacer así y... Bueno, el de... Modder este no puede ser, pero por ejemplo, roca, cosas así, vale, diamantes, cualquier bloque, menos el del, evidentemente, el de la piedra base, ¿no? Por razones obvias. Lo he probado por si acaso, pero me sonaba raro que fuera a pasar. ¡Oh! Eso no lo sabía yo. He hecho como un teleport. No sé si lo habría. ¡Ah! Dejando mayúscula pulsado. Ah, con mayúscula, con shift y el control derecho y el clic derecho te transporta. ¡Oh! Pues eso sí que no lo sabía. ¡Madre mía! ¡Qué cheto! Y esto quita vida, supongo, ¿no? O sea, esto no me puedo transportar a veces que quiera. ¡Sí! ¡Madre! ¡Madre, madre, chaval! ¡Qué chetada! Pues con normal que salga tan poco este arma. Si es que, Dios, vas así, llega al fin del mundo, tío. Ahora vamos a volver a nuestro sitio. Ahí estamos. ¡Ah, y se rompe! Bueno, entonces ya no es tan pro. Pero aún así sigue siendo una pasada el poder transportarte y lanzar bloques ahí como un loco. Y vamos a ver cómo se instala este mod, porque creo que ya no me queda nada por enseñar. No, efectivamente, ya lo he enseñado todo. Tal. Vale, perfecto. Pues vamos a enseñaros cómo se instala este mod tan chulo. Fijaos qué chula la armadura. Está súper chula. De hecho, cuando te agachas... Yo porque llevo la parte esta de lo que sería el pelo que sobresale del personaje. Pero si tenéis una cara que es plana, se vería así, ¿no? Con cara ahí de esqueleto. Pues nada, chicos, vamos a ver cómo se instala este mod tan chulo. Para instalar este mod, chicos, se hace como todos los demás. Tenéis que tener Forge y Loctifine instalado, que tenéis en la descripción vídeos de cómo hacerlo en la versión 1.6.4 y 1.7.2. Y necesitáis los archivos que estará también en la descripción, que son para la 1.6.4, que son estos dos, y para la 1.7.2. Dejaré un enlace de una carpeta donde podéis bajar los dos archivos que os hacen falta de cada versión. Y lo único que tenéis que hacerlo, porque mucha gente me dice, ¿cómo se descarga? Porque ya no me sale. Cuando le deis, os saldrá una página que se llama Fly. Y arriba a la derecha tenéis un contador de tiempo, ¿vale? Cuando acabe ese contador de tiempo le pulsáis y os llevará al sitio donde está la descarga. Esto lo hago, mucho me diréis, esto de Fly lo haces para sacar dinero. Realmente no saco prácticamente nada de ahí, así que no lo hago por dinero. Lo que pasa es que me gusta hacerlo por Fly porque Mediafire, que es el único sitio gratuito así que conozco para subir archivos más allá de Mega y cosas de estas que te hacen esperar un rato y tonterías de este tipo. Lo hago así
porque me sale un contador de cuánta gente la ha bajado. Y entonces yo sé qué tipo de mod es lo que os gusta ver y cuál es el tipo de mod que nos gusta ver. Entonces, a referencia de esa información que me da MiaFly de cuánta gente ha bajado ese mod, yo sé qué tipo de vídeos tengo que generaros, ¿no? Para que sea mod que os guste más. Por ejemplo, este mod lo he hecho porque vi que os gustó el de familiar. Y yo creo que este os puede parecer también bastante chulo mezclarlo con el de familiar para hacer pelea entre los familiares y los bichos mutantes, que puede ser muy chulo. Así que nada, vamos a ir a ver cómo se instala. Voy a enseñaros la versión 1.6.4, pero con la versión 1.7.2 sería exactamente igual. Lo único que tenéis que hacer es, como el resto de los demás, es copiar los dos archivos de cada versión. Este es el Animation API y el Mutant Creatures de la 1.6.4. Los copiáis y os vais a vuestra carpeta de Minecraft. ¿Cómo hacemos esto? Pulsando el botón de Windows y R. El botón de Windows siempre está a la izquierda del teclado entre Control y Alt. Pulsáis el botón de Windows y R a la vez. Os saldrá ejecutar aquí esta ventanita y ponéis esto, porcentaje, appdata, porcentaje. Le dais aceptar, entráis en punto Minecraft, entráis en mod. Y lo único que tenéis que hacer, yo ya os tengo aquí puesto porque he grabado el vídeo ese que habéis visto ahora. Lo único que tenéis que hacer es ir aquí y pegarlo en la carpeta de mods de vuestro Minecraft. Una vez que tenéis el Animation API y el Mutant Creatures de esa versión instalado, ya os funcionaría perfectamente sin ningún bug ni nada. Siempre y cuando no tengáis otro mod instalado que dé conflicto con el Mutant Creatures, ¿no? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya os digo, con la versión 1.7.2 sería igual, copiar estos archivos y meterlos aquí si tenéis la 7.2. Y ya está, no tiene más. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, dadle un like smash con toda la fuerza de un zombie mutante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!